Hola, 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 mi gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, mi tarde, miren, mi tarde, buenas tardes, esta es mi tarde, mi gente. Estamos por aquí en sitio de cargue, esperando, mi gente, esperando buenas noticias para poder cargar. Me pongo mis zapatos y les mostramos un poquito con quién estamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo vamos a seguir haciendo? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué? Se paró, dizque la banda del granel. ¿Qué significa eso? Que se paró el cargue, hermano. Y vea la hora que es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué dice aquí el amigo. Mire, un fogón ahí, Dios. Mire esa belleza. ¿Eh? Mire qué chimba de mula. Ay, Dios mío, mire qué chimba de mula. Mire qué chimba de mula. Hermosa. El combinado, mi gente, espectacular. Aquí tenemos una T660. T660, ¿cierto? T660 del año 2013. Que está la guapa, mire. Bueno, ahora estamos haciendo un proceso muy distinto. Esto se llama la carrocería. Esta es una carrocería. Esa es una carrocería, mi gente. Conformado por barandas. Las barandas están hechas con tabla. El tráiler. A esto le decimos graneleros. Graneleros, mi gente, porque estos graneleros los bajamos como si fueran unas cortinas. Lo bajamos como si fueran unas cortinas para que el maíz no se salga por los lados. ¿Ah? Tocó subir la carpa hasta arriba. ¿Por qué razón? Claro que sí, mi gente, porque hay que bajar la carpa, hay que bajarla. ¿Sí me entiende? Cuando carguemos, porque por ahí van a meter los tubos de descargue. Los tubos del silo. Huele a pintura, huele a nuevecito, tengo que decirlo, huele a nuevo. Mire, de pronto un carro con más trabajo. ¿Sí me entiende? El tráiler, digo, en cuestión del tráiler. Tenemos un tráiler largo. Como pueden verlo, a simple vista se ve como si estuviera nuevecito. Huele a pintura. Está nuevo, está bueno. Aquí estamos con la guapa y tengo que decirles algo. Vamos bien, hay que tener paciencia, vamos bien. Lo importante es que estamos acá, miren. Otro día más. Otro día más, mi gente, el cual hemos podido hacer bien, muy bien las cosas. Así que nada, miren, les quiero mostrar este tipo de vehículo. Yo puedo decir, yo, Alex Taborda, digo que este es el vehículo perfecto para trabajar en Colombia perfectamente. Bueno, claro, aquí tiene el alargue, el deflector de aire, el cual hace que el viento resbale en la capota y suba por encima de la carrocería. Lo mismo tengo yo. Mírenlo por allá. ¿Ya? Entonces, mi gente, este es el segundo viaje que estamos haciendo en el tráiler. La verdad, estoy conociendo mucha gente distinta. Tengo que decirlo que una de las partes favoritas del trabajo es que usted conoce gente maravillosa, que le ayuden, que le dicen que vea para acá, que vea para allá. Entonces, lo más bonito es que vamos muy, muy bien.
¿Qué tal esta pechuga? Vea. Estos son los vehículos que en confort, mi gente, en confort no les van a ganar a ninguna. Camarote, Aerocab, el cual usted puede pararse en el vehículo, tener una comodidad extra. Vehículo largo, moderno, lo podemos decir, claro que sí. Silencioso, porque mira, el silenciador está en la parte de atrás del camarote. En bombonada, decimos aquí en Colombia, en bombonada, repita, en bombonada. ¿Qué pasa con el sistema de bombonas? Es un vehículo suave, suavecísimo. Tan suave que mire, que patina hasta aquí, mire, ¿cómo será de suave, por Dios? Entonces está muy bien enllantada, mire esa belleza, linda, linda. Ahora, ¿cómo será por dentro? Claro que sí, mi gente, acá se la mostramos. Mire esto, por Dios, el sueño de muchos, sí señores, el sueño de muchos, mi gente, por Dios, un vehículo el cual usted se monta y puede hacer tantos gestos, me monto, miren, la trompa, ahí está el conductor que la maneja, está otro muchacho, igualita que la guapa, miren, por dentro. Obvio, los olores de estos vehículos son muy distintos. Ningún carro huele igual. Este le puedo decir que... ah, que huele. Huele a rico, mire. Mire qué lindo. Hermoso, espectacular. Espectacular. Simplemente algo que yo creo que uno montado en una belleza de estas. De María. Así que, ¿qué tal? A mí este tipo de vehículos me encanta. Y lo puedo decir a grito abierto. Que mires, qué belleza. Este es el vehículo para transitar en Colombia. Que usted se pueda meter en cualquier parte. Que los palos no le estorben. Y tiene una comodidad impresionante. Impresionante. Envidiable. Ojo, envidia de la buena. Envidia de la buena. Mire, tiene su espacio. Vea, por ejemplo, yo estoy aquí parado. ¿Ya? Que el ventiladorcito. Hace bullita, pero está el ventiladorcito. Véalo ahí. Ah, no, eso está una belleza, una crema. Que sus gaveticas, que su espaciecito, que esto, que lo otro. Simplemente, mi gente, vehículos aptos para el transporte, como todos, pero que este, mire, mire ese diseño del capó. No, 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 yo lo digo, yo lo tengo que decir. Ave María, Ave María, la gente que son inteligentes de verdad, como Ale esta horda que está haciendo videitos por acá. Rico, muy, pero muy rico. Delicioso. Muy, pero muy rico. Yo no sé ustedes, pero yo, este es el sueño de muchos, este es el sueño mío. A ver, quiero saber una cosa, gente linda, quiero saber algo, pregunta, cuestión, cuestionario, de cuestión, en el momento, ¿de cuántas pulgadas es este camarote? Esa pregunta es para usted, el que la responda de una, papi, por primera, el primero le vamos a mandar un buen saludo. Solo hay una, pilas pues, ¿de cuántas pulgadas es este camarote? Responda, Alex.
Este camarote es de tanto. Listo, papi. Se ganó su saludo. Así que vamos a hablar con el piloto. Vamos a ver si de pronto nos regala unas palabritas y nos dice qué pasó con el carro. Ay. La escalera está más abajo. Yo soy paticortico. Así le decimos nosotros aquí. Paticortico. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede decir el piloto de esta bella nave? No, una belleza. Un bebé agradecido con la vida. ¿Qué es lo que más le gusta de su Kenworth? La comodidad, el confort que tiene un carro de estos es maravilloso. ¿Qué tal para la loma? Excelente, buena. Trepa bueno. ¿Qué motor tiene? La morenita. Un ISX 430 calibrado a 450. No lo digo yo, lo dice el piloto. Yo también, otro piloto. Allá hay más naves para nuestros pilotos. Y ahí estamos, mire mi gente. Otro día más en la lucha de progresar, de salir adelante. Bueno, tenemos aquí otro invitado. Mi gente linda, le presentamos a... Leonardo Romero. ¿Cómo ¡Leo está, Romero! ¿Seguidor de los nuestros? Claro que sí. Alex Tabarda. Dios le pague. ¿Usted qué lleva en las venas? Sangre, ACPM. ¡Eso! Mulas, ¿qué llevan las venas? Diesel. Solo diesel. Y este hombre, a ver, saluditos para quién. Alex Taborba y toda su gente. Eso. En las venas. Quiere en especial, tiene su familia, que de pronto nos estén viendo, que usted le diga, mami, le mandé un saludito por YouTube, métase a YouTube. Un primito que es seguidor suyo. A ver, salúdelo. Alejo Roldán, en Entre Ríos. Saluditos para Alejo Roldán. Y el seguidor suyo. Ese ojo, no Alejo. No se pierde video que suba, pues, porque una me dice, Juli, vean a tal cosa de una. ¿Cómo se llama? Alejo Roldán. Alejo Roldán, mire Alejito, donde le mandamos ese enorme saludo, mi hermano. Y ahí vamos. ¿Usted en especial alguien, papi? Familia Izquierdo, Gachancipán. ¡Gay! Usted está ahí, estuviera yo en Gacha, hermano. Saludamos a toda la gente linda en Gachancipán. Debe que estar haciendo frito, sabroso. Sabroso. Ya sabe, pues, mi gente, somos eso lo que somos, ¿o no? Mire, normales, común y corrientes. A ver, ¿qué pasó el escándalo? ¿Qué equivo? ¿El cargue? No, nada, que se dañó la banda. Ah. Que ahora nos avisan cuando cargamos. Ay, no sé. Esta noche, qué hermosura. ¿Sí? Son gajes del oficio, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Se la haya cogiendo el amor al grano. Sí. ¿El grano es así? Sí. A veces, tiene sus días. Bueno, pues hay que esperar, hermano. ¿Usted para dónde va, mijo? Yo voy para Bogotá. Para Bogotá. Sí, ¿también con maicito? Lógicamente. Vea, otro buen invite, sí. Patrón, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Excelente, gracias, hermano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la situación? Pues, bien hasta que el vigilante dijo que se han parado el carro. Seguimos bien. Sí, ahora sí, a llorar. La moral. Claro, bueno, ¿cuántos sabemos para cargar el maíz? No. ¿Nosotros? ¿Ellos no, también? Creo que la mayoría. Tres pa' torta. Y el resto sabemos seis pa' maíz más los que hayan adentro de la planta. ¿Ustedes van junticos? Sí, señor. Saluditos para alguien en especial, para los transportadores que nos ven en Colombia, a ver. Colombiano, sí. Moral, fuerza. Estamos en la lucha. ¡Ojo! Van a subir los peajes. Y mire que los peajes no nos dejan pelechar. Queremos pelechar, mire. Y toda toca dejarla ahí en la carretera, entonces... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por Dios, bendito patrón. ¿Qué podemos hacer para esa vuelta? Hermano, no, yo pensaría que no hay que pelear por los peajes caros, hermano. Hay que pelear es porque los peajes los inviertan en las carreteras, hermano. Porque como pagamos peajes, hay que tener una carretera de excelente calidad. Es lo que no tenemos, hermano.
O sea, bueno, paguemos el impuesto. Y las vías malas también abundan. Claro. En realidad toca pagarlos. Y un país que tenga buenas vías tiene que tener peajes porque andan acá la plata. Bueno, sí, sí. Si la plata la roban. Venga, no hablemos de robar. Hablemos de que nos inviertan la plata de verdad. No se la lleven. Si se va a llevar algo, lleve poquito, pero que no se la lleven toda. Están haciendo con lo que van recogiendo los peajes. Entonces, ¿por qué no lo hacían antes así? Tenían que darle la plata a los Grace primero. Ya se la robaron. Colombia es el único país donde cobran las vías antes de hacerlas. Es el único país donde cobran las vías antes de hacerlas. Y cuando supuestamente las hacen, no entregan nada. No entregan nada. Porque no alcanza la plata. Y supuestamente recogen la plata para hacerla. Y cuando la hacen, dicen que no alcanza. Por eso quedó en medio. Ya están dañadas las vías. El sobrecosto, ellos en la licitación, que esas escondidas, que es una manera, pues, infraganti de hacer el torcido. Bueno, no hablemos de torcido, todo bien. Bueno, ¿qué necesitamos? Que nos cuiden bastante, que nos cuiden, policita, pero de policita de la buena. Que haya partes donde nosotros podamos descansar. Que nosotros nos podamos varar y que la grúa no nos cobre el arrimadita a algún lado. Que tenga su grúa, porque es que usted llega a un peaje y se vara. No, es que este peaje no tiene grúa. Esta concesión no tiene grúa. ¿Qué día se quemó una? Se quemó una mula. Se quemó una mula. A ver, ¿qué nos puede decir de esa? ¿Qué pasó con esa mula? Eso tuvo que haber sido también un rodillo, ¿no? ¿El carbón? ¿Se quemó? Sí, claro. Yo vi el carbón ahí botado, pero no vi la. Sí. Yo sí vi la mula ahí atrás. Yo no he visto, papi. ¿Qué pasó? Una también en Lomalita, un sencillo que el man lo. En allá en el peaje de Aguachica para adelante. Bueno, esta es una de nuestras conversaciones que nosotros de pronto nos sentamos a hablar, nos quedamos parados, que qué marica, que esto, que lo otro, nos contamos nuestras cosas, qué podemos mirar, qué podemos hacer. No, yo no pienso de ojo, a metro. Saluditos a nuestras mujeres que nos tienen mucha paciencia, las que se fueron, bueno, ábrase que no la necesito, pero las que están ahí esperándonos, que decía, y ténganos paciencia que vea que aquí estamos sufriendo, pero pasando bien sabroso. Necesitamos que el país cambie, el transporte cambie, avance, mejore, somos un país que estamos supuestamente en vía de desarrollo. Pero las vías del país no se nos prestan para nosotros ser un país competitivo en cuanto al transporte. O sea, estamos retrasados años luz de otros países que realmente sí lo son. Pero es que aún así, digamos, más de lo que nosotros generalmente vemos, hermano, esto, hay muchas vías terciarias que hay gente que pierde las frutas, las cosechas. Los alimentos. Porque no hay carretera con que sacarlas. Todos son terrenos. Por esos pueblos de Santander, se ve que hay unos pueblos que la gente no puede sacar la fruta, se perdió. Uy, y hay soluciones, sino que yo soy muy atacante, hermano, la verdad me da pena. Dele, métale pero con fundamento. Es que la burocracia en Colombia es lo que acaba con todo, hermano. Sí. Esa carretera que hay de Vélez a Chimitarra, deberían de permitirla con la mula y cobrar peajes. Y es que es un pasito. Buena. Yo me metí una vez ahí, infraganti, bien chimbita, pero con, donde eso lo abrieran, papi, una hora y media, suavecito. Eso con esa plata, hermano, se podría arreglar. Si no hubiera la burocracia tan tremenda, que se podría arreglar las vías terciarias que hay en Santander. Ahí salen de esa carretera cualquier cantidad de vías que se pueden arreglar. Es que hay mucha tierra por ese lado, hermano. Yo cuando me metí por ahí, que solo fue una vez que me la gocé. Claro, por ahí. Lindo. Eso es pura selva. Y Dios mío, yo ahora dónde estoy, yo decía. Y lo bueno es que es una zona chiquita y bajó ya el plan. Sí. Bueno, tenemos muchas cosas para dialogar, tenemos muchas cosas para comentar, pero muchas lamentablemente no las guardamos. No podemos hacer muchas veces mucho. Hágale, papi, dele con fundamento, palabritas de ánimo ahí para todos nosotros que estamos en carretera. No, nada, un feliz año para todos los transportadores y con moral, a ver si este año cambia y que todo salga bien, que mejore todo, y que acabe la pandemia, que eso vuelva a ser una vida normal. Ojo pues, ojo patrón. Saludos a todo el transporte en general, hermano. Quiero darte las felicitaciones, no por lo de youtuber, sino que lo hace muy bien. gracias. Felicitaciones por las luces que tienes, viejo. Esa no es candelillana la gente. ¿Te gusta? No, pero las de arriba las de abajo. Sí, no, yo las de abajo no las prendo. Sí,
Bueno, no, no, no. Ay, descarado. ¿Cuál es la suya? La negra, vea. Quejándose y vea. Bueno, mi gente, eso es lo que somos. Nosotros terminamos un videito con una frase muy particular que nosotros tenemos. Bendito sea mi Dios. Lo que llevamos en las venas lo llevan jóvenes, niños, niñas, adúlteras. Vea. Bueno, sí. Bueno, es. Ojo, no, no. Damas, caballeros, niños, niñas, gente grande, chiquitos. Lo que estamos, mi gente, lo que estamos acá. Llevamos, ¿qué llevamos en las venas? Diesel. ¿Qué llevamos en las venas? Diesel. Diesel, papá. 100% diesel. A ver, suénemela a todos. Pa, 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 pa. Ya sabe, pues, mi gente linda, estaremos mañana nuevamente con ustedes en otro buen videito. De los buenos, de los buenos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y bye, bye.